Bienvenidos al canal, chicos. Vamos con tema de impresión 3D hoy. Como se ve aquí atrás, las tengo aquí a tope sin descanso las dos, la CR10 grande y la CR10 la mini, versión normal. Hoy, lo que se ve en el título, en la descripción de esta publicación, vamos a hablar un punto muy importante a los que se están planteando lo que es el tema de la impresión 3D como un modelo de negocio. Si lo has estado pensando y querer echar las cuentas un poco para sacar coste de las piezas, y siempre queda la duda, siempre nos surge un poco lo que es la duda o la inquietud de cuál es el coste real de lo que es el consumo energético, el consumo eléctrico de nuestra impresora 3D. Te invito a que te quedes ahora con esta publicación y con este aparatico que tenemos por aquí, un medidor de consumo eléctrico, tanto de amperaje como el de vatios de consumo de nuestras dos impresoras 3D. Vamos a ir explicando un poco y comparamos lo que es el consumo frente a una televisión, un televisor de plasma, un televisor de LCD de 42 pulgadas, ¿vale? Vamos a pasar a hacer a mirar el tema de los consumos y vamos explicando poco a poco cómo fue el proceso, ¿vale? Lo primero, chicos, tenemos aquí en pantalla el medidor de consumo eléctrico para comparar un poco a manera de guía, de referencia, comparando el consumo de una tele de LCD de plasma de 42 pulgadas comparando con nuestra impresora 3D. Entonces tenemos acá ahora mismo lo que es el amperaje en pantalla. Vamos a ir pasando a ver si se ve por aquí. Tenemos, y por el otro lado voy a mostrar lo que es el tema de, a ver, me pasé el amperaje, y lo que es el tema de los vatios en pantalla. Muchos los que no saben que el tema de una tele, aunque la tengamos apagada y esté la bombilla, la luz de color rojo, el LED, el modo standby normalmente tiene un pequeño consumo. Así que vamos a comparar ahora, vamos a empezar a conectar de una vez la tele. Creo que se ve aquí en pantalla, ¿vale? Tiene un consumo de 10, 18 exactamente, está ahí fluctuando. Bueno, sí, cambia muchísimo. Vamos a ver, se quedaría ahora aproximadamente esto en 48 vatios de consumo. Vamos a cambiar para ver el tema del amperaje. Vamos a cambiar para ver el tema del amperaje. Y tenemos aquí de amperios un consumo de 0.366. Lo que tenemos abajo es el precio del consumo del kilowatt en casa ahora mismo a 0.15. Esto es para referencia para España, 0.15 de euro. Vamos a hacer el encendido de la tele y vamos a ver cómo se nos dispararía lo que es el tema del amperaje directamente de nuestra tele. Vamos a hacer el encendido ahora mismo y creo que debería cambiar. Vamos a ver. Ahora sí, vale, ahora sí encendemos la tele. La tenía encendida, la tenía apagada, a ver, ahora sí, vale. Ahí tenemos 367, 365, una media de 360, 365 de amperaje, vale. Vamos a cambiar para ver lo que son los vatios. Esto es un máximo que tiene de corte el medidor cuando llega a 3.680 vatios, ¿vale? Así que esto no le demos importancia ahora. Lo que queremos es ver cuánto es el amperaje y cuánto es el consumo de vatios de nuestra tele con la impresora, con la CR10. Entonces aquí tenemos exactamente 47, 48 vatios de consumo, la tele en estado normal, la tenemos encendida. Vamos a pasar ahora para comparar y ver nuestra CR10. Mientras la encendemos, el modo que la tenemos calentando la cama, y luego durante el proceso de impresión de unas pequeñas piezas, ¿vale? Tengo ahora mismo apagada la CR10 mini, que es donde vamos a hacer la prueba. Como vemos, vatios lo tenemos en 0.0, lo de arriba ignorar, lo que es el tiempo encendido desde que está haciendo el consumo. Vamos a conectar nuestra CR10 mini al medidor de consumo. Ahora mismo que la tengo conectada, nos sigue marcando los 0.0 de vatios. Vamos a encender sin activar impresión y calentar cama caliente, ¿vale? Ahí tenemos vatios, tenemos ahora, se dispara 31.4 empezando, luego se quedaría una media de 10, 9.5. 9.5, recordar los valores que teníamos anteriormente con la tele de 42 pulgadas. Vamos a cambiar para ver el tema del amperaje. 0.089. Vamos a mandar a hacer unas piezas, una impresión sobre unos 20 minutos y vamos a mandar para que vaya calentando la cama caliente, chicos. Mandamos a calentar la cama y ahí vemos ahora 0. Se dispara 1.4, va subiendo la temperatura de la cama ahora mismo para mandarla a calentar a 60 grados, 1.5 de amperaje, 1.54, debería de subir un poco más, vamos a ver, y vamos a cambiar lo que son los vatios del consumo.
aquí tenemos ahora mismo, recordar los valores que teníamos antes, que cambia totalmente. Ahora mismo 226, 228, se mantiene, no llega a los 230, creo que no los llega de momento. Mientras esté calentando la cama, debería, en teoría, lo que son los valores más altos. Vamos a dejarlo, ahora en pantalla. Voy a hacer un acelerar un poquitín la cámara aquí a más velocidad para que no sea, nos haga tan lento, pero mientras se hace el mientras alcance la temperatura ideal para que pueda realmente tener ya los 60 grados la cama. Ahora mismo vemos que con la impresión, que está la cama a 60 grados, boquilla, la extrusora unos 200 grados, se queda con unos vatios, aproximadamente un consumo de 55, de repente nos hace unos picos de 256. Según lo que estoy mirando la impresora, cuando hace los movimientos que se desplaza, es que baja a los 55. Cuando hace los... ahí en este momento ahora debería cambiar un poco. Cuando hace los cambios, eso, cuando hace los cambios el extrusor, como que trabaja más el motor, es que sube los picos, ¿verdad? Hasta los 256. Un poquitín raro, ¿verdad? Es que yo no me termino de fiar del tema de estos equipos, que tanta fiabilidad tienen, que tanta credibilidad al 100%, porque es que claro, nos podemos ver a encontrar medidores de consumo por Amazon desde unos 15 euros hasta uno de 100, 150 euros. O sea, está más que claro y evidente que esto es como cualquier equipo de medición. Mientras más claro, más alto el coste del equipo de medición, más fiable y con más precisión, sin duda, tiene que ser. Entonces se quedaría ahora, cuando hace los movimientos para desplazar el extrusor, todo lo que es la parte del carro donde está la parte del ventilador, con el extrusor, con el fusor, unos 220, 256. Y luego se quedaría en unos vatios, como se puede ver ahora mismo. Como se puede ver ahora mismo aquí, se quedaba antes en 56. Y el tema del amperaje. Amperaje ahora mismo 0452, 0457. Debería bajar ahora. ¿Ves lo que comentaba yo? Cuando hace el movimiento sube a 1.7, 1.8, 1.2. Va fluctuando un poquitín. Así que yo creo que más o menos, para dar un poquitín de explicación, no tener miedo, no asustarnos con el tema de que la factura de electricidad de la compañía eléctrica, ¿verdad?, se van a hacer rico gracias a nuestras impresoras 3D. Bueno, espero que les haya servido un poco más que nada de orientación, de una pequeña guía para lo que es el tema del consumo energético, el consumo eléctrico de cada una de estas impresoras. Como lo comenté anteriormente, el equipo que he comprado es un equipo directamente en la página de Amazon. Hay muchísimos equipos que van desde como estos de 20, 30 dólares, 30 euros aproximadamente, hasta equipos de 200, 300 euros de los que yo pude ver. Esto es como todo, como equipos de medición, como de equipos de temperatura, temas de calibre. Mientras más alto debería de ser, es lo que nos dice la teoría, mientras más alto el coste del producto, deberíamos tener mayor fiabilidad y mayor precisión. Así que de momento lo que podemos ofrecer es tener más o menos una alternativa para poder comparar y tenernos más o menos una guía, una pequeña referencia al tema de hacer nuestras cuentas y calcular lo que son los costes de impresión con nuestras piezas 3D. Chicos, a todos los que están llegando por temas de impresión 3D, estar atento al canal, que seguimos con más material de impresión 3D. No me he olvidado el tema de ello, lo que pasa es que el canal intentamos complementarlo un poquitico con el tema del radiocontrol, drones, alas, cámaras, e intentar complementarlo con varios proyectos de impresoras 3D combinándolos con radiocontrol, ¿vale? Si está llegando al canal, les recuerdo a todos suscribirte aquí abajo para que puedas activar el tema de la campana, notificaciones, y pueda llegarte cada una de las alertas de todas las publicaciones que estoy haciendo en el canal. Nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos, chicos.